Hola, buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora. Buenas tardes. Las autoridades federales anunciaron la fase 3 de esta contingencia sanitaria. Esta fase representa la etapa de epidemia generalizada, donde aumenta el riesgo de contagio y por lo cual se aplica un protocolo sanitario más drástico. En Yucatán, diversas acciones correspondientes a esta fase se realizan desde hace días, algunas desde hace semanas y otras serán aplicadas en los próximos días. Les recordamos estar atentos a las indicaciones de las autoridades, con el objetivo de mantenerse sanos e informados. En esta fase 3 es más importante que nunca quedarnos en casa y seguir al pie las medidas de salud e higiene. Les recordamos que es obligatorio el uso del cubrebocas. Esta medida se debe aplicar de manera rigurosa en las empresas que por sus giros aún continúan funcionando en el estado y para aquellas personas que acuden a comprar medicinas y alimentos. Antes de dar el parte diario relacionado con el COVID-19, queremos recordar las medidas para evitar contagios. Es indispensable que se queden en casa, cumplan las disposiciones decretadas por el gobierno federal, así ayudan a prevenir y controlar el contagio del coronavirus COVID-19. Cuidemos a los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, que son los grupos más vulnerables. Si regresas o estás de viaje, mantente aislado durante 14 días. Exhortamos a la población a estar atenta a los avisos oficiales y evitar difundir mensajes o audios con contenido falso que no provengan de fuentes oficiales. En la línea telefónica 800 Yucatán, se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presenten síntomas del coronavirus COVID-19. Hay más información sobre el COVID-19 en la página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx, también en maya y en español. También para ofrecer un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de coronavirus, el gobierno del estado pone a disposición el chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya. La aplicación Meditoc igual está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store, para teléfonos iPhone y tabletas iPad y en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Por medio de esta aplicación se puede hacer una videollamada con un doctor. No pongamos en riesgo nuestra salud y la salud de nuestros familiares. Cumplamos con responsabilidad las disposiciones ya mencionadas. A continuación, el reporte actualizado. Desde que inició la contingencia y hasta el día de hoy, sábado 25 de abril, se han detectado en Yucatán 2.297 casos sospechosos, 916 de vigilancia centinela, de los cuales 309 casos han dado positivo, 89 continúan en estudio y 983 casos ya fueron descartados. Lamentablemente, en este parte médico informamos de dos fallecimientos, el de un hombre de 85 años de edad con antecedentes de diabetes y el de una mujer de 40 años también con diabetes. Todos los contactos de estas dos personas fueron aislados y monitoreados por parte del personal del sector salud. Tras la confirmación de estos sensibles hechos, el personal médico siguió los protocolos y lineamientos marcados por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades federales. Manifestamos nuestro profundo pesar y nuestro reconocimiento a nuestros compañeros que los atendieron en el hospital y que hicieron todo lo que estuvo en sus manos. Son 25 los decesos ocasionados por el coronavirus en Yucatán, 3 de ellos extranjeros. De los casos confirmados, 162 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 77 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de los Servicios de Salud de Yucatán y presentan síntomas leves. 45 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. La paciente yucateca contagiada y diagnosticada en Canadá continúa hospitalizada. El rango de edad de los casos confirmados es de 3 a 94 años. Es el informe por hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.